Lo que ellos nos piden es que este petitorio, de la misma manera que el petitorio que se presentó la semana pasada, esté sobre la mesa al momento de la discusión de la recomposición salarial, que ha sido convocada para el día de mañana y pasado mañana. ¿Qué le solicitó el hecho de que puedan participar también dentro de lo que es la negociación? ¿O simplemente no va a seguir siendo institucional el tema? No, es más, manifestaron que conforme la ley eran conscientes de que no podían participar en la discusión paritaria, que reconocían que bueno, eso es una facultad que está delegada por los trabajadores en el marco de la ley de asociaciones sindicales a los representantes gremiales. ¿Qué le manifestaron dentro de este petitorio que charlaron con usted? Bueno, el petitorio lo que plantearon es, la necesidad de una mejora salarial, que entendemos nosotros, dadas las circunstancias, es atendible en virtud del proceso inflacionario que estamos viviendo en la Argentina y que obviamente afecta el poder adquisitivo de todos. Así que ese fue el principal, el resto tiene que ver con cuestiones más vinculadas a situaciones propias de cada uno de los organismos, pero lo central era esto. Ministro, buen día, acá. Con respecto a lo que va a ser el trabajo en estos dos días previo al viernes, se han comprometido que no van a haber medida de fuerza, manifestaciones, ¿van a esperar a ver qué se resuelve? No, yo lo que planteé es que necesitábamos desde el gobierno tranquilidad para poder trabajar en la paritaria. Y en realidad, la respuesta fue que necesitábamos tranquilidad fundamentalmente en esos dos días. El gobernador nos ha pedido el máximo esfuerzo para resolver esta situación. La respuesta fue que bueno, que mañana van a acompañar a los docentes y después bueno, veremos. No fueron demasiado precisos con relación a las medidas que van a tomar en los días sucesivos. Ministro, hay algunos que toman estas medidas como genuinas y otros que dicen ser aprovecharse oportunamente. De esto se ha hablado, digo, por esta parte de oportunistas. No, porque en realidad de lo que se trataba era de recibir el petitorio que nos había pedido que alguien se lo recibiese. Y fundamentalmente ha girado en torno de eso. Acá tenemos el petitorio, nuestro planteo es, como les decía recién, la cuestión salarial y algunas condiciones laborales, y es lo que en torno a lo cual hemos hablado, nada más. Dentro del petitorio mencionan algunas irregularidades con la obra social provincia. ¿Eso lo va a derivar usted o va a notificarlo el gobernador de la provincia de San Juan y luego al interventor? Lo primero que hemos hecho es derivar el petitorio íntegro a el Ministerio de Hacienda en virtud de el inmediato tratamiento de los reclamos en el marco de la paritaria. Y después hay cuestiones que con los distintos organismos los iremos conversando. Pero digo, insisto, son cuestiones que han sido planteadas oportunamente por el sector gremial y en general han abierto algunos trámites en particular. Por eso son coincidentes. Hay algunos temas que los podemos resolver, digamos, insisto, en una cuestión más particular de cada organismo. Ministro, acá una pregunta. ¿Está confirmado entonces que este petitorio va a ser parte de la negociación salarial del viernes? Es que, como le digo recién, el sector sindical va a plantear la necesidad de recomposición salarial, que formaba parte de la revisión